I'm gonna read a little story, and I'm gonna do it in Spanish and English, that goes like this. On January the 6th, it's a special day for the Latino community. Enero 6, even though we're celebrating the 5th, es un día muy especial para la comunidad latina. Es conocido como el Día de los Reyes, o de los Reyes Magos. It's known as el Día de los Reyes, or the Three Kings Day. This holiday represents the height of the Christmas season. Esta temporada representa la temporada más alta en la época de Navidad los latinos. The day marks the culmination of the 12 days of Christmas and commemorates the three wise men who traveled from afar bearing gifts for the infant baby Jesus. ¿Dónde están los tres Reyes Magos aquí? No le digan. Who can show me the three kings? Thank you. So it's really important because they come in, ellos vienen desde bien, bien lejos a traer regalos al niñito Jesús. Por eso están sentados. They need to be sick because they've been going a long, long time. Oh, the holiday is also known by the name of the Epiphany, which dates back to the 4th century. A grand feast will be held this day to honor the occasion of Jesus' baptism and to pay homage to the three wise men. En este día celebramos y por eso le defendimos homenaje a los tres reyes magos por su sacrificio. Many believe mysterious events preceded Jesus' birth, with perhaps the most notable being the appearance of the star of Bethlehem. ¿Quién sabe de la estrella de Belén? Ah, esa que miramos al cielo y sabemos que los reyes están llegando, ¿verdad? I know you know the story. So, es uno de los misterios que tienen los reyes magos, que la estrella de Belén apareció y es ahí la que nos dejamos llevar porque los reyes van a llegar. This new star appeared in the evening sky just prior to the arrival of Jesus. La estrella llega justamente antes de que llegue Jesús. The three wise men, or Magi, as they were then known, whose name are... ¿Quién me puede decir los nombres de los reyes? Melchor. Baltasar, me falta uno. Gaspar. Say hi, everybody. Who are you? Baltasar. Melchor. Gaspar. There you go. Ahí tienen a los reyes magos, así que lo dicen. Hola, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y en este día, que la comunidad latina está muy contenta y celebramos, y el taller puertorriqueño se enorgullece de seguir esta tradición tan hermosa de los santos reyes, aquí estamos con ustedes un año más celebrando, a pesar de que estamos congeladitos, and the house are freezing, and you know, we had a snow yesterday, pero eso no para los reyes, ¿verdad? You're here, no matter what. ¿Dónde están los camellos? They're in the parking lot, apparently. All right, so with this said, let's start our beautiful event of the Tres Reyes Magos. ¡Que vivan los reyes!